Thank you.
Te ha tocado
Ponte de pie, de pie, de pie. Muy bien. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Y ya está. ¿Cómo se llama? Sergio. Ah, como antes, ¿verdad? Era igual. Antes tenía ese nombre. Vale, Sergio. Tienes una baraja de cartas. Ha sido malo, tampoco va a reírse de tanto. Es más malo que tengo. Sergio, es una baraja de cartas. Te voy a pedir que barajes las cartas. ¡Ah! Primero saca la taza, Sergio. No le quedan todas las cartas así sin caja porque se enturrearía por el aire. Y no podemos hacer vídeo para atrás. ¿De dónde vas? ¿Lo tienes? Vale, baraja. De otra manera, Sergio. ¡Ale por el juego! Parecía un modo. Este ya lo mínimo. Vale, ya has terminado. Abre un abanico. Cuando abres un abanico, aquí tenemos una costumbre. ¡Ole! Mira, uno, dos y tres. ¡Ole! ¿Está? Ahora quita los comodines, ¿por qué no lo uso, la verdad? No tiré. No pasa nada. Ahora te voy a pedir que te fijes en una carta. Pero mira, sí. Cógela, pégatela en el cuerpo, dale el abanico a la señora que estaba a tu lado. Y la caja también, que no sé dónde la guarda. Ahí está, el bolsillo invisible, todo es invisible. Vale, y ahora, señora, pues mete la caja, o sea, la caja dentro de la carta, no, la carta dentro de la caja. ¿Vale? Y le das otra vez a Sergio todo un mogollote. Sergio memoriza la carta, que no la vea la señora, que tiene un ojo ahí adentro. Ahí tengo la del lado. A ver si he dicho la carta. Vale, ¿ya la tiene Sergio? Ponte de pie. Mete la carta al revés, dada la vuelta, dentro de la baraja. Y a la de tres, vas a darle la baraja a esa señora que está a tu lado. Una, dos y tres. A la de tu otro lado. Y ella, a la que se la dio a ella. Y ella, a la que se la dio a ella. Y así, venga, sigue, sigue, es fácil. Vamos. Te saltaron a ti por lo de grabar con el vídeo antes. Así que por allí, por allí. ¡Nori! A la de tres me la lanza, la con barrio. Yo no doy el culo de lanza, no muy fuerte, no muy fuerte. Entonces yo la cojo y te aplaudan a ti por lanzar súper bien. Significa que hubieran habido contigo 10 con pinches. No, o sea, no soy tan mal así. Venga, una, dos, contad conmigo. Una, dos y tres. ¡No dejo! ¡Un aplauso! Que aparezca la baraja ya. Que aparezca la baraja ya. Y este es mi mejor juego de magia y no es mentira. Voy a lanzar las cartas hacia arriba con la caja, voy a dar un giro, a ver si chas y aparece la baraja. Vaya a quedar un poco así. Flipando pepetillo, ¿no? Sí, vaya flipa, aviso, aviso, ¿eh? ¿Qué piensas? ¿Estás cansado? Que lleves desde la cena. Ya está, pues ha aparecido. Es que mejor juego más.
tú te vas tomando todo. Es como la metopinche, si me tiras, te tiras tomates. Levanta la mano la primera. La gente piensa que es mentira. Pero Sergio, ¿qué carta has pensado tú? ¿Has pensado alguna carta, Sergio? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Cuatro de pica. ¿Cuál? Española de coque. Espera un momento, Sergio. Un momento, vamos a tener un problema. ¿Cuál has dicho? Cuatro de pica. Cuatro de pica, ese. O sea, yo puedo fingir que esto es unos tazos en el bolsillo, ¿sabes? Pero lo que sí que no puedo hacer es tener una baraja española, pero de ole a la vieja. No sé si está en el una baraja de oro, copa, espada y gato, ¿vale? Oro, copa, espada, bato, no sé, como una baraja española. Eso sí, hay una carta dada la vuelta. Hay una. Una, Sergio. Sería mucha casualidad que fuese el 4 de pica. ¿Cómo se llama? Ana. Haz pipí. Pipí. Eso es tocar la pelota. Tú lo que tienes que hacer es esto. Pipí. Pipí. Un aplauso, gallo genial. Pito,
Pito, pito, pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Esta desaparece, se va a meter por aquí, al codo, al otro, al otro codo, al otro codo, a la muñeca, aquí, dos chubos. No sé más. Y en la otra hand, más de más. Eso no me entendí. ¿Cómo lo preparo yo? ¿Yo me fui a ver a la madre? Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Esto. ¿Lo habéis logrado? ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Más difícil todavía. Pito, pito, gorgorito, vuelve a tu sitio. Mágicamente aquí vuelve la bola y esta se queda a tu lado. No. Bueno, vamos a hacerlo bien. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Sí, me acuerdo la vida, para no me dejo. No, 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 quédate, que yo tengo que rayar a ti. Mira, ya. ¿Cuál es tu nombre? ¡Un aplauso a Sonia! Sonia, abre una mano. ¿Abre una mano? ¿Para hacer la lima? ¿Eres rápida o lenta? Lenta, lenta. Vamos a comprobarlo. Mira, yo pongo mi dedo aquí. Uy, con la vida. Ya lo coge todo al vuelo. Espera, espera, todavía, yo te explico. Cuando yo digo cierra, cierra. Cuando digo abre, abre. No me vaya a prestar mucho, que mira el meñique como me lo dejaron con un libro. Vamos, que no lo puedo tirar. Esto es así, ya para toda la vida. ¡Cierra! No da mi tiempo. Pero no, no, ahí adentro. ¡Abre! ¡Cierra! ¡Abre! 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 Equivocado. Pero no pasa nada, era para comprobar. ¡Cierra! Ponga el puño en la cabeza. La mano en el sobaquillo. No, en este, porque ya me tengo así. Y ahora, quita la mano del sobaco. Baja esta despacio. Abre lentamente. Y flipa. ¿Y por qué hago? Sí, sí. Mira. Ponte aquí, ¿te atreves a bajar esto un poco? Claro. Para que vean la expresión de tu cara. ¿Vale? Sí, no le exageres, déjate llevar. Ahí. Sonia era, ¿no? Sí. Sonia, ¿cuál te gusta más? ¿La bola amarilla o la amarilla? La redonda o la redonda. La redonda. La redonda, la redonda. Uy, pero ¿cuál? ¿La de esponja o esta? Esta. Vale, la mía de esponja. O sea, tú quieres esta. Para mí esta. Vale, pues yo aprieto y tú tienes que apretar muy fuerte, Sonia. Pon el puño a la cabeza, esta mano sobaquito, y ahora todo el mundo dice, pito, 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 gorgorito, gorgorito, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Tan bonito, tan bonito. Ahí, todos a la vez, uno, dos y tres, pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas? Tan bonito. Dejo, baja la mano suave y despacito abre. Antes tenía la mano de esta, ahora coges la otra mano. Guárdate las dos bolas para ti. Cierra fuerte, la ponte aquí arriba. Sí, yo no tengo más. Ahí, mira, Sonia. Ve. Esto es malo que hay. A ver. Es que el Mohamed me ha hecho este traje allí, el de Barrio Veo. El que, bueno, no soy de Melilla. Bueno, uno que me ha cosido, mira cómo cose. El tío, lo tengo contratado. Mira, me ha cuadrado los cuadros. Eso no lo hace todo el mundo. Solo el Moja, de Melilla. Es buena gente. Y su papá, o sea, su hijo es el niño Muse, del colegio. Mira, ¿ves esta bola? Sí. Es invisible. Pero bueno, como hemos jugado antes con la imaginación, tú también. Dile, pito, pito. Pito, pito. Colorito. Colorito. Aparecete un ratito. Aparecete un ratito. ¿A lo mejor? No la tengo yo, ¿verdad? Baja la mano. Abre despacio y contacta.
contamos. Una, dos y tres bolas. Eso es un debate, no me entra luego. Pero mira, escúchame una cosa. Yo no hacer algo más. ¿Quieres que te explique cómo se hace? Sí. Porque tú tienes niños. Sí. O sea, digo, en el colegio. Sí. ¿Cuántos niños? ¿En mi clase? Sí. Cinco. ¿De qué edad? ¿Cinco niños nomás? Vaya, guapo. Porque estoy en educación especial. Ah, bien, bien. Bueno, pues le va a encantar. Va a flipar. Los ojos así. ¡Oh! Como plata. Te lo voy a explicar cómo se hace. Vale. Vale. Bueno, lo explico a todos. Ya está. Voy a echar de aquí. Mira, esto es muy fácil. La primera bola va en el bolsillo derecho. Yo. La segunda en la mano izquierda. No. La tercera en el bolsillo derecho. Yo. Vale, ¿cuántas en el bolsillo derecho? Dos. ¿Cuántas en la mano izquierda? Una. Bien. Lo primero que tenéis que hacer es entrar al aula o al escenario. Si lo hacéis en el escenario, van a tirar el dinero así. Pues salir con energía. El público cuando os vea os va a aplaudir. Saluda, ¿sí? Saluda. Una vez que... Ah, no, primero era el material. La primera iba en el bolsillo derecho. La segunda en la mano izquierda. No. La tercera en el bolsillo derecho. No. Y ahora, era una vez. Espera, espera con la varita. Vale, le damos con la varita. Y entonces... No, así no. Espera un momento. Era la primera en el bolsillo derecho, segunda en la mano izquierda, tercera en el bolsillo derecho, un golpe con la varita. Sí. Espera. Media hora, media hora. Espera. A ver, primero era golpe. No, primero entraba. No, fuerte, carroso. Dos, tres, y ahora eran, ¿cuántas en el bolsillo derecho? Dos. Pues me he equivocado. Eran dos en la mano izquierda y una en el bolsillo derecho. Se le daba un golpe con la varita, chas. Y ahora... Otra vez. Todo jaleo. Puedo seguir así hasta que me lo dais, ¿eh? O sea, porque... Oh.
La primera bola bolsillo derecho. La segunda en la mano izquierda. Ajá, no, que no es nada aquí. No, es que estáis diciendo ajá y yo estoy entendiendo. Guapo, ¿la tienes en el bolsillo? Claro, en el bolsillo, no en la mano. Yo la dejo ahí sin trampa ni nada. Es la segunda la que se deja aquí. Ahora uno piensa, ahora cuando eche trampa. No, no eche trampa. La roja va en la mano izquierda y la azul en el bolsillo derecho. Se le da un golpe con la nariz. Ta. Y ahora son de todos. Sonia, a lo mejor, en vez de explicar la magia, es dejar que la magia siempre siga siendo magia. Oh. Nada por aquí, le voy a decir al mojado del próximo traje sin tanto bolsillo. Nada por aquí. Integrarse, oye, no puede ser trabajo del resto. Sacar el móvil.
el móvil. Abrid la cámara. Que lo saca el móvil. ¿Qué está cargando? No lo tengo. Ay, pobrecilla. Por eso es que lo has usado en las ponencias. Es que me lo ha dicho profe. Vale, es verdad. Eso sí es verdad. Buenas. ¿Tenéis el móvil? Sí. Enfocar para allá con la cámara. ¿Vale? Luego el que no lo haga va a decir, me ha arrepentido. ¿Vale? Poner el dedo al lado de hacer la foto. Al lado. O sea, en donde pone el circulito típico. A la de tres, hacéis una foto, ¿vale? Una, dos y tres. ¿La tenéis? La podéis guardar. Payaso, sarapín, comuniones, cumpleaños. Venga, y ahora un voluntario. Por ejemplo, antes saqué a Sonia, pues te toca. ¿Cómo te llamas? Giovanni. ¿Hablas español? Claro. Bueno, y si no, pues también te vienes. ¡Un aplauso para él! Eres músico, ¿verdad? Es que ha venido un amigo mío que se llama Chechu, que se ha quedado con la copla. Vale, pues mira, como buen músico te voy a pedir que barajes. Tienes que hacer esto. Luego tienes que hacer con el acordeón. Vale. Tienes que hacer esto. Que no vale para nada, pero sería como hacer un punteo en una guitarra. ¿Vale? Que vacila un montón. ¿Vale? Luego ya está, vuelve a hacer así. Ellos te aplauden y ya está. Si no, un momento. En Medilla, en mi barrio, barajan así. Se llama de paquete. Bueno, tiene estilo. Es su estilo. ¿Ha terminado? Aquí encima. Bueno. Bien, vale. Mira, me entiendes, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, ¿puedes bajar esto para que te vean la cara y todo el rato? Así. Giovanni, atento. No, ahí está. Mira, Giovanni, lo primero que hace es un trileno, y esto memorizarlo todo para ayudar a Giovanni, que se va a poner nervioso. Esto le va a olvidar todo. Mira, Giovanni, lo primero que hace un trileno es examina a la víctima. Eres tú, por tu paciente. Tum, 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 tum. Venga, examina a la víctima. Tum, 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 tum. Prepara la jugada perfecta. Tum, 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 tum. Tenía que haber apostado porque...
porque era la... primera. ¿Y la primera vez que pasaba? Qué bacana. Que te dejo ganar. No porque lo has visto. Mira, la reina de picas, muy bien, Giovanni, si llegas con el dinero aquí, te hubiera llevado el doble. Pon tu dedo así. Genial. Apoya la mano así. Giovanni, voy a poner una carta debajo de tu dedo. ¿Vale? Luego te voy a preguntar. Atento, Giovanni. Aquí. Pulsa la nariz. No le puedes dar la vuelta hasta que yo te diga. La vuelta se la vas a dar tú, yo no la voy a tocar. Vas a ser tú, pero cuando yo te diga. ¿Ok? Ok, ok. Giovanni, ¿qué carta crees que he puesto debajo de tu mano? ¿Debajo de tu dedo? Perdón, perdón. Mano de... ¿No la has visto? Giovanni, pon tu mano así. Atento. Aquí. Pulsa la nariz. Giovanni. ¿Qué carta crees que he puesto debajo de tu dedo? Reina de pica. ¿Apostarías? Sí. 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 Gracias, Giovanni. ¿Por qué, Giovanni? ¿Por qué? ¿Por qué, Giovanni? Porque la segunda vez. Un aplauso esta vez. Ponla ahí y pulsa la nariz. Giovanni tiene... ¿Cuál tiene, Giovanni? Perdona que te despierte hasta ahora. Pero tenemos que saber. ¿Qué carta tiene bajo tu dedo? Reina de pica. Reina de pica, menos mal. ¿Y yo cuál tengo? Rojo, diamante, di lo que quieras, pero dilo. ¡Reina de diamantes! Muy bien, lo digo porque no fui ahí de diamante, lo siento. ¿Vale? Así está. Vale, Giovanni, ¿qué carta tienes tú? Reina de pica. ¿Y yo? Reina de diamantes. Reina de diamantes. Atento, Giovanni, es la tercera vez cuando voy a hacer la trampa. Voy a hacer esto, chas, y te voy a cambiar la reina de diamantes por tu reina de picas. Vas a flipar. Una, dos y tres. ¿Crees que la he cambiado? No. No. ¿Y si lo hago más lento, Giovanni? Afloja, Giovanni. ¿Crees que la he cambiado? Reina de diamantes, dime una cantidad de dinero, Giovanni, la que tú quieras, la que te dé la gana. Un euro. Un euro. Giovanni, mira, voy a poner abajo la reina de picas, arriba la reina de diamantes. Voy a chasquear. Y ahora abajo otra la de diamante y arriba sigue estando como al principio la de picas. ¿Apuestas? Apuesta. No debería apostar por la tercera vez. Te doy una pista. ¿Apretarías? No. ¿Por qué? Porque la tercera vez. ¡Aplauso, Giovanni! ¡Ha despertado! Porque el trilero te roba, ¿vale? ¿Y sabes lo que pasa? Que yo no soy trilero. No te voy a robar. Yo lo que quiero ser de verdad es mago, pero solo cuando tenga 8 años, que mi madre me ha dado permiso. Entonces te voy a pedir que levantes tu dedo, porque mira, cuando he chasqueado, ha sucedido la magia, porque la magia a veces no es tan extenso ni nada, es solo un instante, un momento, un segundo, un milisegundo, en el que sucede algo que te hace... y te llena. Y eso es lo que tengo que conseguir yo. Entonces, para hacerlo, tenemos que desvelar. Cuando chasqueé, hice que ni tú ni yo robáramos. Ni yo a ti, ni tú a mí. Y lo que tienes debajo de tu dedo, Giovanni, es nada más y nada menos que el as de picas y el as de diamante.
Por cierto, Giovanni, una pregunta. ¿Sabes cuál es mi tarta favorita? No tienes ni idea. No, si no sabía la que tenía bajo el lujo, no sabía la mía favorita. Mi tarta favorita, Giovanni, es esta. De la de pija. Bueno, la de diamante también está guay. Pero claro, si estas cartas eran las que estaban bajo tu dedo, ¿la coges? ¿Muéstrala? No, soy. Esto no lo saben todavía, pero ha hecho el primo.
Era ella. Ella, un gol, ¿eh? ¿Por qué me dice que no? Tía, me has tirado. ¿Dónde más tienes? Ah, tú también. Corre, corre. Claro, esta. ¡Ah! Y la otra, la del moño y la de esta. No ha venido, se ha dormido. Se ha dormido. Bueno, sorpresa, tapiza. No, no se ha dormido. Moño sigue, lo que te ha quitado la cazadora vaquera, está buscando a la cazadora vaquera. Ya está, esto vamos a hacer un pacto aquí, vamos. Y puede que líe a alguno más. Puede que líe a alguno más, ¿vale? Pero de momento, aquí hay un elenco, el show. Tú no sé qué haces, pero ya ve. Una señalado ella, el casting, ella es la que dirige. Vaya, mañana, esto no lo hago nunca, pero lo depende. Mañana. Tu morro. Ella. Ah, esto, si vais traduciendo, porque esto es importante. Ella. Con ella. Sí, que sí. Sí, que sí. Sí. ¿Ves cómo se llama inglés lo que? Lo que no me sale. Ella. Sí. Con ella. Sí. Pues van a contar una cuenta su lado. Mañana ella van a contar una historia que no un cuento. Una historia y ella, que es de danza, va a bailar lo que ella vaya a contar. Está claro, ¿no? La misma te da. Si le ha contado lo mismo, está bien. ¿El resto han enterado? Sí. Y pues un aplauso a ellas dos. No digo su nombre artístico porque ya para mí no es verdad. Ha hablado con Chechu, ¿vale? Un muchacho, y le había dicho en un inicio que iba a presentar, o eso ha entendido Chechu, un coro gospel, pero yo le he preguntado que quién iba a cantar vosotros, y ha dicho no. Le digo, entonces tú, y dice no. Y entonces al final no era gospel, y es un coro Shakespeare, que yo no sé lo que es, no lo aseguro. Y le da vuelta, y nunca me da. Pero no me sale. Y como no quiero saberlo, mañana lo va a desvelar. Pero nos va a presentar un coro shakespeariano. Que no sé lo que es, pero le damos un aplauso porque. Y ella ha mantenido el secreto. Va a hacer una cosa. Sí, cortita, todo, porque es una gala de todo. Algo cortito que no voy a decir qué es. Ni una pincelada. Nada. Nos va a dejar todo con la intriga. Pero es flipante porque es una artista. Así que un aplauso también para ella. Ella. La otra ella. Esta ella. Bueno, tiene esta media, es bailarina, ¿no? Esa media de colores que para un daltónico es dos colores nada más. Pero eso es una media de baile. Va a bailar flamenco, ¿no? No sé, Gijón, va a bailar Gijón y luego, sorpresa. Pues, a ver, ¿cómo lo él estaba allí, ¿no? Y yo estaba buscando a esta gente, pero su gente que había al lado, su amiga, ella, otra ella que está aquí, pues ha dicho, este que es muy gracioso. Y aquí está el tío. Y él es maestro, director,
maestro de inglés, que ya podía haber traducido antes, bueno. Un poco, 5 minutos, 10 nomás.
Varieté. Es varieté. Quieren por 20 minutos. 20 minutos. Yo lo de 20 minutos. Y un aplauso.